santo rey en esta religión yoruba. En Palmira, todos los cabildos, celebramos Sangú. Todos los fundadores de estos cabildos, todos tenían chantango, sarango, chango. Sangú es el rey en esta religión. Santo tengo hecho y nos ha dado la vida, nosotros, porque mi abuela la dado el nieto, nos da la vida a nosotros, los nietos, a mis hijos, a mis bisnietos, a mis nietos, todo el familión. La que está frente de esto, Ángela Rosa Delgado, la nieta mayor de Francisca Entenza, que es, y después de ella quedo yo, que soy el más viejo con el tambulero, el Melecho Entenza. Ángela Rosa Delgado Entenza, tengo consagrado tambor, mi nombre es Tambor Chiagua y en el año 50. Mi nombre es Guillermo Montero Delgado, estoy consagrado con Chosa. Oríate, el responsable del tambor de Guille San Roque. La que fundó la sociedad fue Francisca Entenza, mi abuela. Ella de aquí, pero se hizo ella en Matanza, un buen viaje 33. Que realmente la fiesta más grande que se hace aquí es el 16 de agosto, que es el centro de mi bisabuela que ella adoraba. Pero ella estaba considerada Changó, por eso también seguimos la misma tradición de ella, día 4 de diciembre, por eso es lo que estaba consagrado. Aquí tocamos a Changó. En la matanza, el sacrificio. Llegamos con ella y lo vamos mañana. El día 15 de agosto a las 9 de la noche con el patá primeramente. Ya a las 12 de la noche entraron con el tambor aquel. Y el güiro igualmente. El güiro empezaba primero con una marímbola y un tamborcito. Y después entraba el patá y el tercero que entraba era el tambor de fundamento. Tanto el día 16 de agosto, día de San Roque, y el día 3 de diciembre es igual. Bueno, esto es un tambor que está en este mismo lugar aquí, en la sociedad de San Roque, traído prácticamente del África, con un veterano que se llamaba José de la Mercedes Entenza, el esposo de Francisca Entenza, hoy en día, anterior dueña de esta sociedad. Este es un tambor de transmisión, tambor de guerra, que se comunicaban las tribus en el África con el tambor este de guerra. Ese tambor tiene allá de cuando la esclavitud, que los aguoses y los santeros de La Habana no le querían dar a crédito a estos tambores, porque decía que no tenían añá. Esos tambores sí tienen añá. Esos tambores, Francisca Entenza Pino, que fue consagrada en el año 15, el 6 de agosto, fue presentada por esos tambores. Y lo cual, hace ciento y pico años, ante la constitución de esta sociedad, existían estos tambores. Y en la actualidad son esos mismos, sin cambio alguno, que son los que están en esta sociedad. Bueno, aquí existió uno, que todavía lo tenemos aquí, que ya está muy deteriorizado, que era el batá. Queda uno, creo, ahí, que tiene ciento y tantos años también. Es descendiente de la dueña de la casa, que era mi padre, hijo de la dueña de la casa. Al morir él, alcanzó el grado de ser de dueña aquí de la casa.
Cuando yo empecé a tocar aquí, yo tenía 9 años. Empecé por la cazuela de dos correos. Y la campana, después el carretel. Después pasa que este es el segundo y el tambor mayor que está ahí.